You have a zucchini for trouble? Yeah. Man picked up verduras, vegetables from the grocery store that are expired. We put some of them in our compost, which is over here. And then we give some of them to the pigs. What are you up to, hija? Yeah. Oh, wow. Hola, Junior. Hi. You're getting so big. Dile hola, hija. No, I think Pa wanted to keep it there. Hi, Pa. Hola. Hello. Pa, I don't know coconut. No, no, Pa. Where is it? Vamos a Uruguay, jicama. Blanco adentro, and the one is chile y limón. Someone asked if we let our pigs out of their pig pens. Yes, we do. This is one of those days. We have trouble out our boar, and he's just kind of wandering around playing with Rocky. Right, Rocky? Is that your friend? Rocky, is that your friend? Yeah. They're best buds. He's purebred P-Train, just a little over a year old. He likes the hammer. Yeah, you trying to feed him? Is for trouble? Nice job. Pa has another bounce house up today that he's cleaning. This is the 5-in-1 combo. We have a couple going out for a wedding soon. Yeah. That's what Pa does for work here in our mountain village in Guanajuato. Along with other things. He's looking for more snacks. He wants to feed Trouble. Mm-hmm. Yep, so do the chickens. Okay. Huh. They do, yes. Yep. Save some for the mamas too, you guys. We have to feed the pregnant mamas that we have. Oh, he's in trouble. Here's his pig pen, all cleaned out and ready for him. We put a bedding down of sawdust, and then we give him some corn stalks to lay into. When it's warm like this, like it has been really hot, they actually don't like the sawdust. They like to lay straight on the cement to stay cool. But
but the roof of their pig pens definitely helps keep them out of the sun and out of the extreme heat. He's got his watering barrel and his feeding trough. Hola amigos, ¿cómo están a todos? Espero que se encuentren todos bien. Saludo a todos cordiales de aquí de Nuestra Vida en Guanajuato. Está cayendo la tarde bien bonita, se está poniendo bien fresco hoy y estamos aquí en una tardeada aquí dándole de comer a los animales y pues aquí con ellos, aquí en el patio, aquí pasando tiempo con ellos y tenemos una de nuestras cerditas embarazada también ya que va a dar a luz. Ya también pues estamos bien contentos por eso de que ya vamos a tener más cerditos. Como este que anda acá. ¿Cómo? How big do you estimate him to be, Pa? This one? Uh-huh. Como unos 110 kilos. 110 kilos. He's beautiful, Pa. He's such a lover. Lo que he notado aquí, yo en México, de lo que es muy diferente a Minnesota. Bueno, yo aquí en México, yo no había vivido aquí como adulto, más que nada mi vida fue allá y entonces aquí ya los 4 años que tengo aquí viviendo he notado que es muy, muy importante tener relaciones con la gente, con la comunidad y más que nada pues con las personas, ¿verdad? Que tienen negocios o así más que nada, ¿va? Porque ahorita conozco a esta persona, ¿va? Que tiene sus negocios y yo voy allí por fruta que me da así que es beneficiaria para aquí, para mi rancho, para el homestead, de que me dan las verduras que se van echando poquillo a perder ahí, ¿va? Y me las dan, entonces yo voy con mi apoyo con ellos y yo voy y compro en sus tiendas de ellos, entonces este es como es muy importante aquí en México tener ese tipo de relaciones con la comunidad, es muy importante.